En Valparaíso, el año 1961, donde hoy es el Congreso Nacional. Ahí naciste. Lo que antes era el Hospital de Formes. ¿Y de ahí dónde te radicaste acá en Quilpue? ¿Hace cuánto tiempo? Tenía como cerca de nueve años cuando llegó la familia a Quilpue. Quilpue. Y de ahí no nos cambiamos nunca más. Nunca más te fuiste? Claro. O sea, bueno, he tenido algunos lapsos entre medio ya, pero al final siempre he vuelto al origen. ¿Algún? Claro. Después la familia se fue a Villa Alemana y de ahí tengo más recuerdos porque ahí estuvimos más tiempo, ya, y de vía alemana nos vinimos aquí el pueblo. ¿Desde cuándo empezaste a dibujar tú? Tendría como cinco años, cinco o seis años, que yo leía las tiras cómicas que aparecían en el diario El Mercurio el día domingo, y ahí había un personaje muy bonito que se llamaba El Reyesito, y yo me acuerdo que ahí empecé a copiar esos bonitos, me encantó, y de ahí empecé a, a tomarle el gusto al dibujo. Ya. Y, pero eso, ¿motivación alguien de, alguien de tu familia alguna vez dibujaba? Lo que, bueno, mi papá tenía muy, buena, muy buen pulso para dibujar, él dibujaba autos, cosas así, le quedaban muy bonito. Eh, en el caso mío, a mí lo que más me interesaba era la figura humana, nunca fue muy bueno para dibujar vehículos. Ahora último he aprendido a hacerlo, pero antiguamente solamente más que nada figura humana. ¿Y a ti tu padre te, te enseñó a dibujar? O... ¿Simplemente lo hiciste así porque lo mirabas a él dibujar? Claro, o sea, yo veía lo que él hacía, algunas cosas, pero más que nada yo fui siempre autodidacta. Por ejemplo, mi papá no era que me enseñara a él a tirar líneas, a ver una cosa de efecto o hacerlo bien, nada. O sea, mi papá era como bien chapado a la antigua y él lo único que hacía cuando yo terminaba un dibujo me decía, está bien. O me decía, hay que arreglarlo pero nunca me decía cuál era la parte que había que arreglar, entonces, cosas así. Oye, y de ahí en el colegio, en la etapa escolar, ¿algún profesor te motivó a seguir en esto? Mira, casualmente, en, eh, yo estudié en el comercial y en tercero medio nosotros entrábamos a la, a la, de lleno a la carrera, por ejemplo, la carrera mía era ventas y publicidad, y había un profesor del área de publicidad que dibujaba muy bonito, él, qué sé yo, estaba a cargo justamente de esa parte, y yo me acuerdo que los dibujos que yo hacía, a él le gustaban mucho. Así que él, él sí que siempre me, me orientaba, siempre me decía algunas cosas. O, por ejemplo, si yo estaba haciendo algún dibujo de algo y había algún detallito, él me lo corregía inmediatamente y con eso ganaba mucho la, la ilustración. Así que él podría hacer. Después hubo otra profesora también dentro del área, eh, la que nos enseñaba el laboratorio de publicidad, que ahí teníamos que hacer dibujo toda la semana, y ella también le encantaba lo que yo hacía. Eh, el cómic lo vine a tomar ya, digamos, de lleno mucho más grande, pero, pero en el tiempo de, del colegio eh, me gustaba la publicidad. Y se me olvidaba nombrar que en una, hubo en un, un concurso una vez de dibujo a nivel regional sobre seguridad en el tránsito. Y ahí me acuerdo que fui uno de los cuatro ganadores de los primeros lugares. ¿Después tuviste alguna participación en una revista? ¿Qué sí. ¿Qué hiciste en esa revista? La... Lo que pasa es que una vez compré una revista en, en un kiosco, ¿no es cierto?, se llamaba Siempre Campeones, que era una que la editaba el Club de Deportivo Colo-Colo. Y yo la revisé, la encontré muy buena porque tenía historia, tenía detalles sobre partidos, sobre campeonatos, era muy interesante y muy bonita la presentación, pero encontré que no tenía una página de cómic, como que le faltaba. Así que mandé una carta, mandé una muestra de lo que yo hacía a la gente, les gustó. Me ofrecieron pagarme una cantidad de dinero mensual eh, por cada página que yo mandaba. Y ahí empecé, ahí empecé entre comillas a profesionalizarme en el arte del cómic. Después, bueno, la revista se acabó, qué sé yo, pero fue un buen punto de, para iniciarse en este campo. Se tercieron varias cosas en el camino después, por ejemplo... En cierta oportunidad, cuando se inauguró el Jumbo de Viña, el supermercado Jumbo, eh, a mí me contrataron para hacer caricaturas a la gente que entraba al supermercado. En la primera semana era como la, la promoción especial, ¿no es cierto? Entonces yo dibujaba a las personas, a los niños, y le colocaba bajo una glosa que decía, Pedrito, inauguración del supermercado Jumbo, Viña del Mar, tal fecha. Estaba en eso cuando pasó un señor que estaba a cargo de los... Eh, de la celebración de los 100 años de la comuna de La Cruz. Entonces él se interesó por lo que yo hacía, me pidió que hiciera lo mismo en La Cruz. Así que yo iba para allá, eh, qué sé yo, hacía retratos a los niños, eh, también le hice caricatura al personal de la municipalidad, hice una grande con la alcaldesa en el medio. Eh, bueno, cosas bastante buenas que le encantaron a la gente. Y después, más adelante, la municipalidad de pueblo me contrató para hacer eh, clases a los niños en Escuela del Retiro. Eh, todos los días iba, hacía un par de horitas de clase, eh, de dibujo, eh, orientado al cómic, después para las vacaciones de invierno en dos colegios acá, eh, siempre orientado hacia la educación de los niños, más que nada. Porque aquí en Chile se confunde, por ejemplo, las historietas son para todo el mundo, pero la gente piensa que son solo para niños. Y hay otro mercado que se confunde también, que dicen lo, que es para adultos, y por lo general son historias pornográficas. Entonces, como que aquí en Chile no. Eh, no hay un término medio. O, o el dibujo es para niños o es para adultos. Si es para niños, son caricaturas simples. O si es para adultos, es pornográfico. Pero yo estoy como en el medio. A mí me interesa que toda la gente lea lo que yo escribo, lo que yo eh, dibujo. ¿Qué piensas tú de los nuevos cómics, por ejemplo, de mala imagen? Ya. ese eh, tipo de, de trazos? Claro. Mira, lo que pasa es lo siguiente. En comparación, por ejemplo, con las historietas de DC Comics. Claro. Mira, hay un problema que en la actualidad con los jóvenes que hacen cómics, que es el siguiente. Eh, de repente el trazo no es muy bueno, pero lo superan todo con los colores computacionales. ¿Ya? Las personas, por ejemplo, eh, el dibujante, de repente no dibuja bien. Pero con el color que le pone el computador... Oye, los dibujos pareciera que fueran tremendas ilustraciones. Pero si tú con el, con el ojo crítico que uno tiene con los años miras esos dibujos... Eh, a veces no son tan buenos. Y de hecho, no sé, de repente se especializan mucho en figura humana, pero tienen que dibujar un vehículo y ya se les va la mano, tienen que dibujar un animal, un perrito y ya no lo hacen como corresponde. Entonces, yo estoy hablando en términos generales, ¿eh? no estoy diciendo de una sola editorial. Entonces, eso es lo que me he encontrado, es muy poco el dibujante como los antiguos, ya de la antigua época, ¿no es cierto?, de la de cómic eran personas que dibujaban edificios, submarinos, barcos, eh, vehículos, hombres, mujeres, niños, animales y lo hacían todo bien. De hecho, tú miras eso y admirabas esos dibujos. ¿Qué te dio por escribir este libro, Escualo? Eh, lo que pasa es que también fue planeado en primera instancia como para ser dibujado, como historieta. De hecho, hice tres páginas y, como decimos, no es cierto, me fui en la bola haciendo la portada. Y encontré que la idea era tan entretenida, era tan buena, que dije, esto no es para hacerlo solamente en cuadrito, en dibujo, sino que esto ya como que merece darle un poquito más espacio y de ahí se me ocurrió la idea de la novela. La tuve harto tiempo agregándole cosas, me demoré porque hacía un capítulo, después hacía otro, de repente se me ocurría una idea, se me ocurría otra. Y encontré que los cinco del escualo tenía más, más efecto, era una cosa más... Eh, digamos más atractiva. Aquí hay cuatro personajes que son extraídos de cuentos antiguos. Por ejemplo, eh, Ricitos de Oro, de unos cuentos norteamericanos, ¿no es cierto? Es muy popular eh, Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Eh, Hansel y Gretel, o más conocido el cuento como La Casita de Chocolate, o los niñitos que los papás no podían mantenerlos así que los dejaron botados, ¿no es cierto? En un bosque para que se perdieran. Y el otro personaje es Caperucita Roja podríamos decir que estos tres niños son hijos de padres un poquito despreocupados. No sé si podríamos decir familias disfuncionales, porque yo no abandonaría a mis hijos en el bosque, no sé, para, para que se perdieran. Las cosas tan puestas intencionalmente. ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de la novela es que en la medida que la vayas leyendo va desentrañando ciertos misterios o va aprendiendo más cosas no es acerca de la personalidad de los niños o te vas dando cuenta de cosas que en un principio no, no parecían tener importancia. Ahora, en el caso de, del profesor, ¿no es cierto? Ya, primero partimos con él, él toma la idea, él dice, yo quiero solucionar un problema grave que tiene la humanidad, ¿ya? Que es la obesidad, y eh, él en un, qué sé yo, en un momento inventa un sistema en el cual él va a poder ayudar a eso, y, y también él dice, ¿A quién, a quién eh, llamo para participar en esto? Tiene que ser niño. Ya, yes. mete los datos a la computadora, le arroja cuatro nombres que son los que tú leíste, y voy a incluir a mi nieto, que siempre me sigue lo que yo hago. Y aparte es inteligente, aparte tiene don de liderazgo, tiene un montón de cualidades. Y la persona que lo ve dice simplemente, bueno, este es un apitutado nomás, porque ve que tiene el mismo apellido que el profesor. Pero en el transcurso del libro se va entendiendo de que no es simplemente un apitutado. Caperucita, repitió el niño, se escucha así como tierno, yo me llamo Arby, Arby Ensomo, soy nieto del profesor Ensomo, el encargado del proyecto, y soy chileno, o sea, soy el dueño de casa. Caperucita notó que la sonrisa del pelirrojo no era de pedantería, así que también se entregó a la amable conversación. Mucho gusto, yo vengo de Francia y parece que los demás también son de alguna parte de Europa, lo digo por los acentos. Yo soy americana, interrumpió la rubia de rizos que había estado escuchando el intercambio de ideas. Americana del Estado de Oregón. Harvey escuchó la interrupción y con una sonrisa algo impaciente dijo, yo también soy americano de la República de Chile. Bueno, el proyecto eh, que hizo el profesor era el siguiente. Él, más o menos la expectativa era la siguiente. Eh, introducir en un cuerpo humano un, un submarino que llevara a los cinco niños los cinco niños preparados para manejarlo en el momento que fuera oportuno, pero cada uno a la vez con su eh, con su especialidad. Ahí en el transcurso de, de la hora se va viendo lo que hace cada uno. Ya. Ahora, ¿cuál era la idea? Por ejemplo, si la persona tenía algún problema, como un niño con obesidad, por ejemplo, que el submarino fuera despejando las vías del aparato circulatorio, o sea, que, que la sangre pudiera correr libremente, ¿no es cierto? Si había una arteria tapada, sacar lo que estuviera ahí, destruir las costras, lo que tuviera, cosa que la sangre pudiera fluir. Hablamos Estamos de algún otro personaje muy interesante que es el general. ¿Ya? ¿Por qué nombre el norteamericano, Robert? Mira, buena pregunta, había otras personas que me la han hecho la misma y yo les voy a dar siempre la misma respuesta. <laughs> es una cosa que pasa que en Chile, que si ustedes se fijan, la gran mayoría de los militares, de los qué sé yo, altos mandos en el ejército, todo, casi todos tienen nombres gringos, ¿se han dado cuenta? No es por molestar, no es por hacer ninguna crítica ni nada, pero es como una condición que ocurre aquí en Chile. Que... Esos cinco niños que están siendo preparados para ingresar al cuerpo humano. ¿Qué cuerpo humano eligieron? ¿Un adulto, un niño? Ya. ¿Un anciano? La, la idea era un, un... niño, de la edad de ellos más o menos, que tuviera entre 10 a 12 años. Y que tuviera las condiciones en las cuales ellos pudieran trabajar en él. y solucionar algún problema. O sea que, que el niño pudiera llegar a la edad adulta, sin. Eh, sin aquellas cosas que lo puedan quejar en la época. Yo traté de hablar acerca de la comunicación de los hijos con los padres. No siempre tienen la ventaja de que el papá escucha al hijo. Por lo general, el papá da por enterado que el hijo está equivocado en todo. En cierta oportunidad yo estaba con él y con un amigo viendo un partido de tenis Master Cup y el viejo me preguntó algo relacionado con una regla del juego. Como yo sabía, se le expliqué y seguimos viendo. Pero a mi amigo le llamó tanto la atención que me dijo, "Parece que tú fueras el papá y él el hijo." A mí no me pareció nada, el otro mundo. Qué buena, nunca pensé que un hijo pudiera enseñarle algo a un padre. Yo lo encuentro lo más normal. Mi papá no tiene por qué saberlo todo, y yo tampoco. Así que compartimos conocimientos y nos edificamos mutuamente muchas cosas. Eh, la idea no es hacer un sermón. No es que yo me ponga en el libro a decir, saben, niños, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Sino que a través de las situaciones que van pasando, orientar un poquitito, hacer una reflexión, llamar la atención a ciertos hábitos, como el que dijimos de antes. El público objetivo es niños de 10 años. Más o menos esa edad, que lógicamente puede ser de 9, de 8, de 11, 12, pero más o menos esa es la, la edad en la cual yo lo pensé. Ahora, con relación a este libro, yo siempre he dicho que es como una especie de herencia de lo que era papelucho, o lo que fue la revista Mampato, que la tomaban los niños, la tomaban los padres, y la leían y, y le gustaba lo que aparecía escrito. En este momento eh, lo estoy entregando yo mismo, ¿ya? Eh, haciéndole publicidad en la página de Facebook que tengo, que es Robinson Soto Wilson. O sea, el mismo nombre que está en el libro, el mismo que tengo en la página, y ahí ustedes me lo pueden encargar, ¿no es cierto? Al messenger O también, si gusta, pueden mandar un WhatsApp o llamarme por teléfono. Mi fono es más 56, ¿no es cierto? 9730-82936. Traigo unos recuerdos que para mí ahora son muy valiosos, ¿ya? Por lo siguiente. Porque. Eh, digamos para iniciar el libro, yo, yo siempre parto con bocetos, borradores, se me ocurre una idea, voy tirando rayas. Entonces aquí empecé hace poco a encontrar páginas de cómo fue el primer proyecto de, de la nave, cómo se iba a llamar la revista, cómo iban a ser la figura de los, de los niños, de los personajes. Entonces esto fue una evolución. Hay un capítulo al final que es el apéndice y dice cómo dibujar a los personajes, ¿no? Aparece acá una de las páginas de las que yo había hecho cuando pensaba transformar esto en revista y después aparece cómo dibujar las caritas de los personajes, ya. Bueno, primero que nada, muy agradecido por esta entrevista que me dan. Eh, es bastante, no sé, importante para uno poder expresarse, contar algunos detalles. Me gustaron mucho las preguntas. Muy contento con esta entrevista. Eh, espero que sirva también para que algunas personas se motiven a comprar la obra. Y aún más, de hecho, conversando con alguien por ahí, le dije que ya estaba pensando en una segunda parte. Así que por ahora agoten este libro porque después va a venir el otro.